Está aquí, señor. Le agradezco que haya venido. ¿Cómo se llama? Eva Martínez, mucho gusto. Antonio, déjame a solas con Eva. Sí. Siéntese, Eva. Gracias. ¿Leyó las condiciones del contrato? Sí, me las leyeron en la agencia. ¿Le conviene? Son correctas. Es muy bonita. ¿Cuántos años tienes? 20 años. ¿Me hubiera gustado una enfermera de más edad? Bueno, a mí en la agencia me dijeron que no querían una enfermera, sino una persona de confianza que estuviera para todos lados con ustedes, ¿no? Es la idea de Luis. Él cree que con dinero puede conseguirse todo. Hasta que alguien comparte este aburrimiento. ¿Qué te parezco? Me parece maravillosa. Es usted bellísima. La verdad. Quiero siempre la verdad. No, la verdad. Usted es mucho mejor de lo que quiere aparentar. No me gusta la compasión de los demás. Lo entiendo muy bien. Tú no puedes entenderme nunca. No, sí puedo entenderla. Mi madre es ciega. ¿Para qué no preguntes a los demás? Perdí la vista en un accidente hace 10 años. A pesar de todo, me casé con Luis.
Ni su fama ni mi situación nos han impedido ser felices. Ven conmigo. Ay, cuidado. No me ayudes. Moviste la silla. Me gusta tu perfume. Gracias. Luis, ya llegó. Se llama Eva Martínez. ¿Te parece bien? Muy bonito. Gracias. Le confío a Lesa, que es lo que más quiero en el mundo. Cuídela bien. No se preocupe, la voy a cuidar muchísimo. Bienvenida. Gracias. ¿Ya puedo servir, señora? No, Rosa, avise a la señorita Eva, por favor. Dígale que al señor no le gusta esperar. No, 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 está bien, no tiene importancia. Buenas noches. Pensé que tenía que cambiarme para venir a cenar. Voy a ponerme otra cosa. Está bien, está bien. Soy yo el que se va a poner algo. Por favor. Lo siento, no quise molestar. No tiene importancia. La verdad es que nos hemos abandonado un poco. ¿Cómo es tu vestido? Sencillo, no tiene nada. Tiene tus 20 años. Voy a necesitar que me ayudes a arreglarme. Quiero renovar mi guardarropa. De hoy en adelante voy a depender solo de ti. Quiero que te des cuenta lo importante que es para una mujer que adora a su marido. Claro. Bueno, no pude encontrar nada mejor. Siéntese, por favor. Gracias. Me dijo que se llamaba Eva, ¿verdad? Sí, Eva Martínez. ¿Estás segura de que va a poder aguantar este aislamiento durante un año? Me encanta toda esta tranquilidad, esta paz. Perfecto. Ojalá que le dure un año. ¿Por qué no trae una botella de champán para celebrar el valor de la señorita? Yo no hubiera aceptado nunca, de veras. Luis. Luis, ¿estás ahí? Sí. Mañana voy a ir de compras con Eva. Me parece muy bien. ¿Ya te vienes a acostar? Sí, ya voy. Gracias, pero tenemos prisa. A ver, un momentito. ¿Traen $1,000? ¿$1,000? Are you nuts? ¿Vamos a fundar un banco? El banco del amor. $1,000 cada uno, no es nada. ¿Cada uno? Yo decirte que están demasiado buenas. Ay, tienes razón. Mejor trae al almirante con dinero y luego nos vemos. Bye.
mente como una loca. Pero bueno, eso tiene solución. Llegando a la casa, me arreglas cuentas y me echas a la calle y ya estuvo. Te equivocas. Eres muy divertida. Hacía mucho tiempo que no me reía tanto. La juventud y la alegría se contagian. Ah, no, eso sí. Vas a llegar como con 10 años menos y además deseada por toda la Marina Americana. El güero de los ojos azules te devoraba con la mirada. ¿Tú crees, Eva, que una ciega como yo puede interesar a los hombres? Ay, ¿pero qué estás diciendo? Estás maravillosa. Yo te aseguro que con un leve retoque y unos trapitos ahí raros, podría ser una mujer muy peligrosa. En serio, Eva, ¿tú crees que todavía le interesa a mi marido? ¿Qué pasa? Nada. Estaba pensando en que, como una mujer como tú, puede darle tanta importancia a su marido y no a sus amantes. ¡Qué cambio! Te ves maravillosa, te ves preciosa. Gracias, Eva. De nada. Bueno, ¿le puedo dar un beso? Adelante. Pero se la vas a tener que disputar a toda la Marina Americana. Además, después de esto, Alesa va a reclamar sus derechos como persona libre e independiente. ¿De verdad? De verdad. Se acabó el piano a todas horas. Hemos decidido pasarnos al champán y a los babies americanos. ¿Ah, sí? Sí. Entonces debo entender que cumplimos 20 años hoy. Exactamente. No, sí. Nosotros somos responsables de lo que le pase a esa muchacha. Luis,
Seguro ella misma se lo pidió. Déjalos que se diviertan. ¿Verdad? Dímelo. ¿Desde cuándo son amantes, eh? No vuelvas a decir eso, ¿me viste? ¡No vuelvas a decirlo! Bueno, bueno. De manera que tengo una competidora, ¿no? ¿Crees que ella puede hacerte más feliz que yo? ¡Mírame! Soy más joven y más bonita que yo. Me gustas mucho, Antonio. Ya, déjame. ¡Ay, no quiero! Vámonos. No quiero irme. Pues entonces te regresas nadando. ¡Antonio! ¡Oye, espérate! ¡Antonio! Pasado. Está regresando solo. ¿Puede ocurrir? Se volvería nadando. ¿Cómo que se iba a regresar nadando? ¿Cómo la dejaste solo, estúpido? ¿Antonio? Sí. ¿Qué ocurrió? Nada. Pero me gustaría saber hasta cuándo voy a tener que seguir aguantando a esa puta. No la llames así. Podría llamarla peor. Bueno, ¿qué pasó? Usted sabe que yo no hablo por hablar. Voy a pedirte un favor. Quiero que le tengas paciencia. Te lo ruego. Está bien. Trataré de hacerlo por usted. ¿Bien, Eva? Sí, estoy bien. ¿Qué pasó con Antonio? Nada, hombre. Yo tuve la culpa de todo. Qué bueno que viniste.
Hola. Hola. No me guardas rencor, ¿verdad? ¿Por qué? Ya te habrás dado cuenta que no dije nada de lo que pasó. Me gusta ser muy leal con mis amigos. ¿Qué dijiste? No he dicho nada. ¿Entonces me perdonas? ¿Te esperamos a almorzar? No, voy a llegar tarde. Tengo cosas que hacer allá. ¿Qué te parece si aprovecho para comprarme algo de ropa? Me parece muy bien. Digo, por aquello de no quedarme atrás de mi mujer. Qué tonto eres. Oye, ¿nos estamos volviendo presumidos? ¿Tú qué crees? Buenos días. Ya llegó Elena Rubinstein. Hola. Qué maravillosa piel tiene su mujer. Qué cutis. Qué cara. ¿Verdad? Sí. Hay novedades. Luis va a ir al centro a renovar su vestuario. ¿Qué te parece? Pues yo no creo que consiga verse mejor. ¿Ah, no? Ya lo veremos. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Luis es como un niño. Nos conocimos en un concierto. Él no se había dado cuenta que yo estaba ciega hasta que se me cayó el bolso. Entonces fue que lo descubrió. Después nos casamos. Extraño, ¿verdad? No, ¿por qué? Somos felices. Hasta ahora solo le he descubierto una infidelidad. La música.
Antonio, ¿estás ahí? ¿Eres tú? Sí, señora, soy yo. Hace un día espléndido, ¿verdad? Sí. ¿Está bajo el sol? Casi al ras del mar. Recuerdo cómo es. Cuando era niña solía cerrar los ojos para que no me cegara. Y ahora ese recuerdo se ha ido borrando poco a poco. Como en esas fotografías antiguas. Antonio, ¿dónde está el señor? Se fue a la playa. Tengo miedo, Eva. ¿De qué tienes miedo? No sé, eres demasiado joven. Pues mejor para ti, ¿no? La verdad es que a mí no me gustan los hombres jóvenes. Son muy vanidosos, solamente piensan en sí mismos. Me gusta como eres tú, Luis. Nunca cambies. Y quiéreme siempre porque voy a sufrir mucho por ti. ¿Qué pasa? Nada. Te escucho. Esta noche me siento inspirado. Ya lo oigo. ¿Lo dices como si te molestara? ¿A mí? ¿Por qué? Perdón, no quise interrumpir. Me cayó. Luis, ¿eh? ¿Quieres hacerme el amor? Estoy muy cansado. Perdóname. Perdóname tú. ¿Te molesta? No. Tal vez sería mejor para nuestra armonía conyugal que ella empezara a usar mi perfume. Así todo estaría bien. ¿No te parece? ¿Qué quieres decir? También yo puedo usar el de ella. Si te parece. Sí, muy a gusto. ¿Por qué? ¿Te importaría mucho marcharte? No te entiendo. Dime, ¿te importaría? Bueno, yo no había pensado en irme. Piénsalo. Tengo dinero importante para ti si te marchas ahora. Los ciegos tenemos la sensibilidad a flor de piel. Me parece que Luis cree haberse enamorado de ti. A lo mejor a ti te sucede lo mismo. Pero sabes que es un sueño. Un sueño que puede acabar con Luis si no lo cortamos ahora mismo. Eres joven. Todo esto para ti es solo un capricho. ¿Qué contestas? Te digo que no había pensado en irme. ¿Cuánto dinero me vas a dar? $5,000. Bueno, es que yo no puedo decidir. Te equivocas. Tú eres la única de los tres que puede decidir. ¿Qué te pasa?
Lo siento, no puedo más. Este es su teléfono. No hay ni paz ni convivencia. ¿Quién no ha leído una carta de la ONU? Eva. Mm-hmm. Eva, te hablo, hombre. Bueno. Ah, oh, eres tú, Luis. No. Estás muy equivocado. La nena no vuelve porque la nena está muy a gusto. Además, la nena no quiere problemas. ¿Está bien? Ay, ni te preocupes, por Dios. No tiene un quinto. Es un pobre perro muerto de hambre que solo necesita un poco de sol para rascarse. Pero el perro... ¡Delante! ¡Ya! Ay, bueno. El amor es un vicio de ricos que es muy fácil curarse. Hay una marca de whisky en la vinatería. O si quieres, Fernando te puede dar algo mucho mejor. Un poco de mota, ¿lo quieres? Yo te la doy gratis. ¿Eh? No quiere. No quiere ni hablar. Espérate. No quiere volver. Lo siento. Debería avergonzarme, pero... ya ves. Viene a ver cómo viven los piojos, ¿no? Qué bueno que no puedas ver, porque este lugar es verdaderamente una pocilga. Eva,
He venido a pedirte que regreses. ¿Qué estás diciendo? Está desesperado. Pon el precio. Oye, espera un momento. ¿De manera que debo de entender que tú me estás pidiendo que regrese a tu casa? No quiero perderlo. ¿Por qué no te das cuenta que esto es un grave problema? ¿No te das cuenta que lo puedes perder totalmente? Correré ese riesgo. Solo quiero saber una cosa. ¿Tú quieres a Luis? Por favor. Tengo 20 años y un perro que se llama Fernando. Tampoco lo quiero, ¿verdad? Pero hacemos el amor riquísimo. Así que, ¿por qué lo iba a cambiar por Luis? Eso es todo lo que quería saber. Oye, espérate. Yo no he dicho que voy a ir a tu casa. Pensé que eso dependía del National City Bank. ¿O tienes otra razón mejor? Nada. No saben mis cosas. No pienses en nada. No sé. Dime una cosa, Luis. ¿Qué soy yo para ti? No quieres ni pensarlo, ¿verdad? Yo te lo voy a decir. No soy nada. La única importante para ti es Alex. La mujer que espera pacientemente a que termine lo nuestro. ¿Por qué le pides el divorcio? Ya te lo dije. Pídeme lo que quieras, pero no eso. En el fondo la quieres. La quieres más que a mí. No es eso, Eva. Es que me conmueve su ternura, su resignación. ¿Es que yo no he renunciado a nada? ¿No te das cuenta? Yo estoy joven. Quiero vivir, divertirme. En cambio estoy aquí como una estúpida encerrada con ustedes dos. Eva. Seguramente al rato me van a decir a la calle, mocosa, que el juego ha terminado. Es lo que me van a decir, ¿no? Eva. Te equivocas, fíjate. Te equivocas. No estoy sola. ¿Eh? Tengo muchos más que me esperan, más jóvenes que tú, más guapos que tú. Eva, por favor. No juegues conmigo, Luis. Para ti y para todos, tengo que ser siempre la primera. ¿Le hablaste a Lesnack? Sí. ¿Y qué te dijo? Era una invitación para un concierto. Bien, podemos ir los tres al concierto. Ay, un concierto, qué flojera, oye. Mi amor, piensa en algo más divertido, al menos para Eva. ¿Qué te sucede? Nada. He estado pensándolo bien y no me interesa el negocio. No es eso, Eva. Estás mintiendo. El negocio te interesa. Lo que pasa es que te has vuelto ambiciosa. Has medido tu ventaja y quieres jugar por tu cuenta. Así es. Eso no fue lo pactado. Ay, por favor, vamos a hablar de moral. ¿Sabes qué? Tengo mucho sueño. Quédate. Si quieres más dinero, pídelo. Tú estás aquí por eso. Yo quiero a Luis. Tú sabes cómo lo quiero. Por él he pisoteado mi orgullo, mi dignidad. Pero no iré más lejos. Tú no lo quieres. Tú lo aborreces. ¡Díselo! Luis no te va a creer. Luis nada más me cree a mí. Y si yo quiero, puede acabar odiándote. Has perdido, Alessa. Así que te conviene dejarme el camino libre. Después yo te lo regreso. Te lo prometo. No, no harás eso. Por favor, Eva, te lo ruego. No lo atormentes más. Eva. Eva, ¿estás ahí? ¿Qué quieres? Perdona. No quise ofenderte. Perdona. Dime que todo seguirá igual. Quiero que le des el divorcio. No. Eso no. Eva. Eva. Eva.
antes. ¿Y esa vieja voy a hacer? ¿Eh? Te voy a matar. Porque eres una víbora que hay que aplastar. Y yo voy a hacerlo ahora. ¿Y el señor Rosa? Lo vi salir con la señorita Eva. Ya no hace falta. Para nosotros no hay más que una salida. Separarnos, ¿verdad? Ya te lo dije. Hemos sido felices, Luis. Muy felices. Si yo estuviera segura que esa mujer te ama, me iría ahora mismo. Pero ella se burla de ti. ¿Te interesa saber por qué ha vuelto? ¿Quieres saberlo? La odias, Alesa. No puedes evitarlo. Quiero el divorcio. No, Luis. No. Nunca te dejaré en manos de esa mujer. Pues entonces no te quejes de lo que está ocurriendo.
estás mirando, ¿eh? No te preocupes. Antes de tiempo. No puedo vivir en esta tensión. No puedo, es horrible. Será muy fácil. Alisa sale todas las tardes al jardín. Toca las mismas plantas porque son su punto de orientación. Así que, ¿qué pasaría si alguien las moviera de su lugar? Pero eso sería... un accidente. Solo un accidente. Ya está ahí. Recuérdalo, nadie tiene la culpa, nadie. ¿Se le ofrece algo al señor? Voy a marcharme. Nada, Rosa. ¿Dónde está la señora? La vi irse al jardín. Dile, por favor, que la estamos esperando. Puedes retirarte. Está bien, hasta mañana. Solo nos queda esperar. ¿Lo ves? Somos libres. Somos libres. Cálmese. Sí, ahorita está en el quirófano. Quiere decir que está viva. El doctor me informa que está fuera de peligro. Bueno, sí. No, sí, lo escucho, inspector. Gracias. Está viva. ¿Te das cuenta? Todo ha sido inútil, ¿te das cuenta? Pueden interrogarla. Bueno, Alisa no sabe nada. Además te quiere tanto que no va a pensar que tú fuiste el que lo hizo. Yo creo que tienes que ir al hospital. No. No voy a ir. Todo salió muy bien. Pero ella está muy débil ahora. ¿Quiere usted pasar a verla? No sé. Pase usted si quiere, puede pasar, pero solamente unos minutos. Alisa, soy yo. Perdóname.
Quizá todo cambiará. Ya cállate, Fernando. Te estoy diciendo que no ha muerto. Lógico, esos cerdos burgueses siempre se niegan a que lo vean. Escúchame, caray. Lo que te estoy diciendo es muy importante. ¿Por qué? ¿Qué tiene de importante? ¿Ella dijo algo? No. ¿Sospecha algo? Tampoco. Entonces, podemos volver a empezar. Hay algo que tú todavía no sabes. Los hombres mayores, cuando se enamoran de una jovencita, se enamoran. Pero se enamoran en serio. Buenos días. ¿Qué día hace hoy? Magnífico. ¿No quiere abrir las cortinas, por favor? Gracias. Que ha venido a verla varias veces. Dice que se llama Antonio. Por favor, dígale qué pasa. Antonio, ¿estás ahí? ¿Qué haces? Mírala. Accidente. Me hubiera convertido en un monstruo, ¿verdad? No, no es eso. Sentí la necesidad de verla y hasta ahorita me atreví. Señora, yo no soy un malagradecido, un loco. Ellos me separaron de usted porque ellos podrán decir lo que quieran. Pero yo lo intenté todo por usted. Traté de ahogarla para que no le hicieran daño y volvería a hacerlo si fuera necesario. Tranquilo. Tenga cuidado. Márchese, hágame caso. No debes preocuparte, Antonio. Me gustaría, de veras. Me lo vengo diciendo a cada rato. ¿Qué te importa a ti lo que pasa en esa casa? Nada. Pero me importa, y mucho. Tal vez sea que estoy demasiado acostumbrado a usted y no sé vivir de otra manera. ¿Está bien de todo? Sí. El miércoles dejaré la clínica. ¿Va a volver otra vez a ese lugar? Sí. Voy a volver. Las cosas no son como tú crees. Te equivocas, Antonio. No me equivoco. Usted no puede verle la cara. No puede saber si le empujaron. Estoy segura. Y voy a volver. Ya verás. Esta vez todo va a ser distinto. Ella la odia a muerte. No me refiero a ella, sino a él. Es difícil de explicar, pero es que tú no puedes comprender. Sí, tienes razón. A lo mejor yo no lo comprendo. Pero si alguien quiere hacerle daño, avíseme. Quiero que sepa que usted no está sola. Gracias, Antonio. Llámeme si me necesita. Conmigo cuenta siempre. Siempre. Dígame, señorita Martínez, ¿desde cuándo vive usted en esta casa?
Desde hace unos 6 meses. ¿Conoce usted a un tal Fernando Ruiz? Sí, sí lo conozco. ¿Sabe a lo que se dedica habitualmente? Bueno, no lo sé. ¿Sabe dónde se encuentra ahora? Ya se lo dijo. Está en México. ¿Le escribió desde allá? Sí. ¿Cuándo? Bueno, no lo recuerdo. ¿A qué viene todo esto, inspector? Solamente se trata de una rutina. Cuando se empieza una investigación, hay que terminarla con cierta dignidad. Dígame, señora, teniendo en cuenta que es usted una persona invidente, ¿considera usted correcto y normal que la dejen salir sola a un lugar tan peligroso? Sí. Conozco palmo a palmo esta casa. Me molesta que me ayuden, que me protejan. ¿Y tiene usted confianza en todas las personas que le rodean? Sí. Bueno, yo me retiro. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita Martínez. Hasta luego. Lo acompaño. Bueno, dame el cheque y acabemos con todo esto. Tranquila, Eva. Con huir no arreglaríamos nada. Es él el que tiene que dejarte. Bueno, ¿y cuándo ocurrirá eso? Cuando te conozca. Ya se fue. Qué hombre más obstinado. ¿Pasa algo? Eva ha decidido marcharse. ¿Marcharse? ¿Pero por qué? Eso parecería extraño. Estamos muy nerviosos. Ella sirva a su tiempo, ¿no, Alesa? ¿Eso le he dicho? Seguro que ella te quiere. No sé. A veces pienso que si no me quisiera, no soportaría esta situación en esta casa. No es peor que la mía. Tú eres distinta. Ya. ¿Quieres saber ahora mismo cuánto vales en dólares para ella? No quiero saber nada, Lisa. Déjame en paz. Me voy a volver loco. ¿Cómo has caído tan bajo, Luis? ¿Tú qué sabes? Podría caer mucho más bajo. Esto es como un veneno que se mete en tu sangre y que no puedes arrancar. ¿Quieres decir que si ella te lo pidiera, serías capaz de todo? ¿Por qué me dices eso? Debí morir, ¿verdad? Ahora serías libre. Feliz. ¿Quieres callarte, por favor? Yo creo que no debiste mentirle al inspector. Sabes perfectamente que Fernando no ha salido de aquí. Eso no es cierto. Él está en México. Eva sabe que está aquí. Ha venido a esta casa. Bueno, y si Fernando está aquí, pues eso qué importa. Al fin y al cabo ya acabó todo, ¿no? Tú me dijiste que estaba en México y que se iba a quedar en México. Por eso pagué su pasaje. Cuidado, Eva. No juegues conmigo. ¿Ah, no? ¿Y por qué no?
Todo ha cambiado. Alesa ha vuelto. Fernando ha vuelto. Así que, ¿por qué se enoja papá Beethoven? ¡No me llames así! Tú me dijiste que estaba en México. ¿Lo recuerdas? ¿Lo recuerdas? ¡Suéltame! Últimamente Fernando es libre, así es que puede hacer lo que él quiera, ¿eh? Él puede hacer lo que quiera, tú no. ¿No? ¿Y por qué no, eh? Ella tiene razón. La juventud es distinta. Estoy segura que a Fernando no le importa compartirla contigo. A él no. Pero a mí sí. Hay una palabra que se llama lealtad. Tú no la conoces. No sabes lo que significa. Ten cuidado, Eva. Estamos en el mismo barco. Y si se hunde, nos hundimos todos. ¿Entiendes? Bueno. Bueno. ¿Verdad? Recuerda, nos hundimos todos. Bueno, señora, ¿es usted? Sí, Antonio, ¿qué pasa? Le estuve llamando. Sé que ahora está sola. ¿Puedo ir a su casa a verla? Claro, aquí te espero. Aquí están. Si lo planearon todo astutamente para que cuando usted quisiera tocar la planta se cayera al vacío. No puede ser. Mire, deme su mano. Aquí toque. ¿Se da cuenta? Tenemos que avisar a la policía. No, todavía no. ¿Pero por qué? Tu vida corre peligro, ¿no se da cuenta? Tiene que buscar una manera de defenderse. No me importa. Hay algo peor que morir. ¿Y yo? Se olvida usted del tonto y estúpido Antonio. El que no sabe nada. El que no entiende nada de las cosas. Pero el que si usted le pasase algo. ¿Sabe usted lo que sería de Antonio si usted muriera? ¿Qué piensa? Durante este tiempo todos han pensado que yo he sido una mujer sin decoro, sin dignidad. ¿Cómo puede alguien pensar eso de usted? Es verdad. Acepté todas las humillaciones y todas las vilezas porque esperaba recuperarle algún día. Lo he querido demasiado. Eso es todo. Bueno, todo eso está bien. Pero por ahora tiene que marcharse. Marcharme. ¿A dónde?
Bueno. 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 Sé que estás ahí. Eres tú, Fernando, ¿verdad? ¡Contesta! ¡Contesta! ¿Se le ofrece algo más al señor? Nada. Gracias. Puede retirarse esta mañana. Está ellos. No te habrás equivocado, ¿oye? Estoy segurísimo. Él estaba enseñando las huellas con mucho interés en el suelo. Hazme caso. Saca el dinero ahora y vámonos. Ay, pero es que si se lo pido ahorita no me lo va a dar. Bueno, ¿qué estás, pendeja o qué? Claro que te lo da. Está loca por él. Además, la policía no tiene ninguna simpatía por mí. Vámonos. Te espero en la lancha. Ay, ¿pero a poco nos vamos a ir ahorita? Sí, mi pequeña idiotita. Nos vamos a ir ahorita. Tengo mucho miedo. Sí, pues no tengas miedo, ¿eh? Ándale, eso es lo que tienes que hacer. Ya. Alesa, ¿qué quieres? Quiero que me des el dinero, ya me voy. ¿Y por qué tanta prisa? Bueno, pues, ya lo he pensado mejor y... Quiero el dinero, ya no quiero estar aquí. De modo que ya no puedes seguir. Sin embargo, tú lo tienes a él. Seguro que lo tienes. Ya se dio cuenta quién es. Es difícil descubrir tanta maldad tras esos ojos dulces y amorosos. ¿Qué pasa? Tú estás ciega. Tú no puedes verme. ¿Estás segura que no te he visto con estos ojos que creías muertos? Día a día los he estado viendo, muriéndome de humillación y de vergüenza tras las gafas oscuras, esperando un poco de piedad mientras ustedes planeaban mi muerte. Hemos llegado al fin. Vuelve y dile a Fernando que mañana todo habrá terminado para los tres. Ya verás que pronto abandona su pequeña vida. Has perdido, Eva. Llegaron tus sueños. Tu viaje a Miami. Todo. No es cierto. Tú no me puedes ver. ¡No puedes! ¡Has perdido, Eva! Ella misma me lo dijo, va a llamar al inspector. No va a llamar a nadie, no llamará. Nadie va a hacer daño a mi pequeña Eva, ¿entiendes? Nadie, chiquita. Dime una cosa. Fernando ha vuelto. ¿No? ¿Ha estado alguna noche aquí? ¡No! ¡Entonces contéstame! Se trata de salvarnos, Eva. Contéstame. Vino anoche, pero nada más vino a hablar conmigo, te lo juro. ¿Vino anoche? Muy bien. Si vino, puede regresar mientras vamos a la ciudad. Una llamada y él pagará por nosotros. Regresa a tu cuarto. No va a pasar nada. Hemos llegado al final, ¿entiendes? Thank you.
pasó? ¿Ya estás lista? Ya. ¿No se te olvidan los boletos? No, aquí está todo. ¿Estás bien? Nos vamos todos. Eva y Fernando. Yo. No lo sabías. Se marchan los dos. Está esperándola allá afuera. Eso no es cierto. Sí. Se marchan los dos con tu dinero. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Que se dejan a solas! ¡Con tu crimen! Eso no es cierto. ¡Eso no es cierto! ¡Me siento! ¡A dónde vas! ¡No! Como arcilla en manos de alfarero, así está el hombre en manos de su Dios. El Señor lo ha dicho. No me busquéis por los caminos de la ira donde todo es oscuridad y llanto. Buscadme por los caminos del amor y entraréis de mi mano en los verdes campos del Edén. ¿Cuánto tiempo crees que podrás vivir con una mujer ciega como yo? Póngame a prueba. Quizás se lleve a una sorpresa. Toda una vida puede ser un tiempo demasiado corto para un hombre. También para una mujer.